Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano. Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es martes 27 de junio, año 2023. Aquí estamos como cada mediodía en compañía de Edmundo Ledesma y Guerra. Don Freddy, ¿todo bien? Todo muy bien, ¿y usted? Qué bueno, yo estoy bien. El calor en su bueno. No, está haciendo un calor insoportable. Insoportable. Caliente. No, Freddy, yo creo que nunca. Y nada de asomo de lluvia. Nunca había hecho tanto calor. No, realmente, pero debo decirle que eso prácticamente es universal. Si no, hay en países. Estaba hablando con Joana Valenzuela, que acaba de regresar de Madrid, España, y dice que allá es un calor insoportable, que no se puede salir a la calle. Y que está en 42 años. Sí. Ay, me dicen de la alta gracia. Y aquí. Eso y el infierno es prácticamente lo mismo. Sí, sí, aquí se mete 30, 32, 30, creo que ha llegado a 35. Pero, óigame, don Freddy, ¿usted sabe lo que son 7 grados más? Sí. ¿Eh? Es mucho, es mucho. Es mucho. Sí. Pero nada, aquí nosotros estamos impuestos ya a vivir con dificultades. Así es. O sea que nosotros soportamos eso y más. Así es. No. Pero ojalá que lo que queda no sea tan malo, que lo peor haya pasado. Yo sigo esperando, que ya que hay, que estamos en la temporada ciclónica y que hay anuncios de posibles fenómenos naturales, que caiga mucha agua y que eso refresque, y que no sean, yo lo he dicho varias veces esto, es mi deseo, y lo tengo que reiterar, que llueva bastante para que haya suficiente agua, y para que se refresque un poquito la cosa. Sí, sí, sí. Y que además, bueno, hay varios sectores que se están quejando por falta de agua. Agua y luz. Agua y luz. O sea que encima del calor. Combina, es una tripleta dura. Sí, sí, ¿eh? Explosiva. Una tripleta explosiva. Pero nada, vamos a lo que tenemos que analizar hoy. Ha dicho el Ministerio de Educación que las pruebas nacionales que se comenzaron a partir del pasado viernes y que se aplicó a la educación de adultos y a los estudiantes de secundaria que tenían materia pendiente, pues entró ayer en la segunda fase, que es ya el grueso de los estudiantes, unos 250 mil de secundaria, que iniciaron ya la última jornada. Ayer lunes se impartió matemática y hubo una gran asistencia y sin novedades transcurrió el primer día de las pruebas nacionales para ese grupo, que es el mayor, unas 3.500 escuelas en todo el país. Y hoy se está impartiendo ciencias sociales. Mañana miércoles, lengua española. Y el jueves, que es el último día, ciencias naturales. Yo creo que educación debe aprovechar ya el año escolar para reformular todo lo que comentábamos ayer, de que durante el periodo de entre el término del presente año escolar, que es el 2022-2023, y el inicio del próximo año, que es finales de agosto o principios de octubre, que es el año lectivo 2023-2024, es un buen tiempo para organizar la casa y planificar todo lo que va a ser el año escolar, revisar, por ejemplo, el asunto del desayuno escolar y el almuerzo, que ha estado con un déficit, una anomalía. Revisar el asunto de las aulas, cuántas aulas faltan, cuántas se necesitan, cuántas hay que alquilar, los útiles, que eso ha estado entregándose con irregularidad, útiles y sobre todo la armonía entre estudiantes, profesores y padres. Revisar el caso de la policía escolar para cuando comience el año escolar, la escuela esté protegida, porque ha estado desprotegida de verdad. Ojalá que esos 3 años que hemos tenido fallido en el orden de la educación, ya en el próximo año escolar sea normal
pueda darse clase durante todo el periodo, cumplir con las metas y la hora de clase. Y usted dijo una frase sumamente inteligente. Educación fallida. Y si seguimos teniendo una educación fallida, nos vamos a convertir en un estado fallido. Porque son la gente. La gente es la materia prima. La gente es la productividad. La gente es la creatividad. La gente es la innovación. Es de la mente del hombre, de sus ciudadanos, que se forma el futuro promisorio o un futuro de fracaso. Entonces nosotros necesitamos que ciertamente la educación deje de ser fallida. Y la verdad es que con sus dificultades y con todas sus críticas, si uno compara los últimos 8 años de gobierno, los 8 años del PLD, los últimos 8 años del PLD, cuando se inició el 4%, hubo ciertos avances, por lo menos en infraestructura, por lo menos en la compra de los enseres escolares, laptop, libros, mochilas, uniformes, el desayuno escolar, el almuerzo escolar que se estaba impartiendo con éxito. Y evidentemente estaba la crítica de mejorar la calidad de la docencia. Es cierto que la ADP no ha sido un buen amigo del sistema escolar, pero ahora es momento de que el Ministerio de Educación asuma el liderazgo para empujar a todos los sectores que tienen que converger para hacer que la educación de la República Dominicana sea de calidad. El propio ministerio, todas las instituciones que conforman al ministerio, la asociación de padres, de alumnos, la ADP, etcétera, etcétera. Todos debemos de converger para empezar a forjar una educación de calidad. No hay forma de que si no hay un aula de calidad, un aula con las condiciones adecuadas, si no hay una escuela con todos los requerimientos que implica la educación de vanguardia, podamos dar resultados positivos. No es verdad que estudiando en escuelas móviles vamos a tener educación de calidad. Esa es una idea mala, una idea fallida. En vez de estar pensando en una escuela móvil para ayudar a un amigo, vamos a terminar todas las escuelas que faltan por construir. Vamos a reorientar las escuelas que estamos construyendo, vamos a remozarlas, vamos a reconstruirlas para que sean politécnicos, como se habló en un momento, que esa infraestructura es que va a permitir que tengamos la diversidad de profesionales y de técnicos y de científicos que necesita el presente y el futuro de la República Dominicana, y de atletas y de artistas que necesita la República Dominicana, porque el deporte y el arte también son catalizadores del desarrollo integral de la persona y del desarrollo económico. Porque, por ejemplo, hay aquí una profesión que deje más dinero que lo que le deja un pelotero. Por ejemplo. O a uno cuando se hace boxeador, o por ejemplo, ahora que están llegando, que tenemos ya jugadores en la NBA. Eso es una industria. Esa es una industria. Que incluso aquí en la República Dominicana hace mucho negocio, porque como hemos desarrollado una industria del béisbol, como tenemos tanto talento en el béisbol, todas las franquicias de las grandes ligas están aquí. Y todas tienen un local y todo ese movimiento económico y todo eso. Un local no, una academia. Una academia y todo ese movimiento económico y actividad económica y trabajo y todo. Y así mismo es el arte. ¿Qué quiero decir? Que la escuela tiene que crear las condiciones para que todos nuestros talentos, independientemente de cuáles son
sus inquietudes particulares se puedan desarrollar adecuadamente. Así es. Mire, el presidente sigue aún hoy en Belice, donde se está desarrollando la cumbre de jefe de Estado del Sistema de Integración Centroamericana, del cual República Dominicana es miembro, y miembro prominente, porque esa zona que compone el sistema de integración es de países pequeños, donde República Dominicana tiene características de grande. Entonces el presidente sobresale ahí porque siempre es un hombre con muchas ideas, buenos planes y un país organizado que puede aportar. Así la cosa, el presidente tenía su participación en el día, en la mañana de hoy. No sabemos si ya agotó su turno, pero él está supuesto a regresar esta tarde-noche. Ojalá que le haya ido bien y que nos traiga cosas interesantes para el país, que se hayan logrado en ese evento donde se hacen reuniones bilaterales con otros jefes de Estado. Pero el presidente, antes de irse ayer, grabó un programa, el programa Esta Noche en María Cela, que se transmite por una televisora amiga, y que yo tuve a bien ver una buena parte anoche. Interesante, porque el presidente no esperaba una entrevista tan agresiva, donde la entrevistadora casi no lo dejaba hablar. Pero dijo cosas interesantes. Se refirió a que él no ha podido hacer todo lo que planificó porque le ha tocado gobernar en tiempos difíciles. Dice que le tocó la pandemia, después le tocó el ciclón Fiona, la guerra de Rusia en Ucrania, en fin, ha tenido seria dificultad y por eso no ha podido plasmar el gobierno que él pensó y planificó. Pero que ha podido hacer cosas y que ha podido terminar otra. Y se mostró esperanzado en que antes de que termine su periodo de gobierno constitucional va a entregar obras tan importantes como es el caso de el muelle de crucero de Pedernales, que está programado para diciembre, el inicio del tren metropolitano, ya entregó el sistema de teleférico en Los Alcarrizos antes de irse. Dice que va a entregar la continuación del Metro de Santo Domingo desde el kilómetro 9 hasta Los Alcarrizos. Y así otra diferente obra que mencionó. Entonces ahí vino la pregunta. Y la reelección, presidente. Usted no ha dicho nada, usted tiene que definirse sobre eso. Y comenzó a escucharlo por ahí. Dice, eso tiene su tiempo. A mí no me ha llegado el tiempo de definir ese tipo de cosas. Eso no es tan fácil como pensarlo y decirlo, ¿no? Porque es que la reelección tiene opositores y propiciadores. Y pero uno tiene que tomar toda la zarita. Y puso el ejemplo de que en su casa, que son él, su esposa y tres hijas, son cinco. Y que cuando se somete a votación el sistema de la reelección, está él queda en desventaja porque la mayoría dice que no debe ir. En su casa dice que la mujer se opone y dos de las hijas. Y hay una de las hijas que está neutra, que dice que lo que usted decida yo lo acepto. Entonces, poniendo ese ejemplo, uno encuentra de que ciertamente tiene razón. Es un tema difícil para un presidente que le quita tiempo a la familia el estar encabezando la primera magistratura del país, que pierde calidad de vida y ese tipo de cosas. Entonces la familia no está con eso. Hay otros que sí quieren que él se reelija, vamos a completar la obra, vamos a completar lo que hemos comenzado, en fin. Mire, don Freddy. Número uno, todo el mundo sabe que él se va a reelegir. Eso es muy bonito, dicho por la televisión,
creando unas expectativas, quizás queriendo confundir incluso a la oposición y hasta para darse cuenta cuáles de sus seguidores son leales a él. Pero todo el mundo sabe que el presidente va para allá. Todo lo que se ha hecho es para preparar la reelección. Eso para marketing político está maravilloso. Comunicación política, pero se sabe que él va. Eso es número uno. Número dos, es cierto, no se puede negar que él ha trabajado con dificultades y que quizás hasta esas dificultades pudo haber atrasado una que otra de las iniciativas, de los planes que él tenía. Pero en sentido general, yo de manera particular no estoy conforme. Yo no estoy conforme. ¿Por qué no estoy conforme? Miren, por la siguiente razón. Si usted me habla de un gobierno que debido a la crisis de la pandemia y que debido a la crisis económica haya sido un gobierno que tuvo dificultades económicas, dificultades financieras, yo lo comprendo. Pero no ha sido así. Este gobierno ha tenido ingresos extraordinarios por dos razones. Uno, porque de acuerdo a sus propias agencias recaudadoras, cada año ha recaudado por encima de lo que ha estado estipulado en el presupuesto. Presupuestos los más altos de la historia. Porque a pesar de que venimos de una crisis, de que supuestamente estábamos en una crisis del COVID, por primera vez en el 2020 hablamos de un presupuesto de 1 billón de pesos. El gobierno ha recibido una cantidad de empréstitos, ya casi 30 mil millones de dólares, que nunca recibió, ni siquiera sumando, en los 20 años de Danilo Medina y Leonel Fernández juntos. Entonces, por recursos no es. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Acepto el 20, que no tuvimos buenos resultados. Sin embargo, el único año que hemos alabado el montaje del año escolar es el 20, porque a Fulcar se le ocurrió la educación virtual. Ahora, 21 y 22, ¿por qué este desastre? Ya él mismo reconoció, creo que fue en esa misma entrevista, que lo que pasó en pasaporte fue falta de planificación. ¿Por qué a mí me tienen que estar dando apagones? Y no voy a volver a repetir en cada uno de los servicios, porque lo hemos hablado en todos estos días, no lo vamos a volver a repetir. Porque incluso ya el reportaje que publicó el periódico Listín Diario lo explica claramente. Pero aparte de eso, cuando se habla de atraso en las obras, mire, reitero, a cada ministerio se le asigna un presupuesto del año para que ejecute. Y el ministerio, por ejemplo, de Mina o de Energía y Mina, lo que tiene que ejecutar su agenda, que lo determina el presupuesto, su plan de trabajo de presupuesto. Entonces, el hecho de que no se haya hecho una licitación a tiempo y creó un problema y pérdida millonaria de dinero, el hecho de que no se hayan hecho las inversiones adecuadas, el hecho de que las sedes estén dando pérdida, no es culpa de la pandemia, ni es culpa de la guerra de Ucrania. El hecho de que Supérate haya permitido, por falta de control interno, que le robaran más de 500 millones de pesos y de que haya atraso en el pago, no es problema de la pandemia, es ineficiencia de la administración, de cada una de las instituciones. Y voy a cada una de las instituciones y es ineficiencia de ese ministerio, que no tiene nada que ver con la pandemia. Y lo único que explica el atraso, reitero, es de falta de recursos. ¿Cómo me dice a mí? ¿Cómo me explica a mí que todavía no se haya encontrado un bajadero para solucionar el problema de las aulas?
¿Cómo me explican a mí que hay un lío con el desayuno escolar, con los suplidores? Porque no hay dinero. No, no es por dinero. Es porque se lo querían dar unos amiguitos. Y así un largo etcétera. Y quizás hay un momento donde una institución no tiene suficientes recursos o no ha tenido lo que se supone que tenía que tener según la asignación presupuestaria para hacer una inversión, porque hay 50.000 botellas. Y porque están comprando todos los alcaldes y todos los dirigentes del PLD. Entonces, eso no es porque la pandemia y la guerra de Ucrania. No, no, eso es ineficiencia administrativa y politiquería. Mundo, me gusta su discurso opositor coincidente con la línea programática de la Fuerza del Pueblo. No, no, quiero saber qué es lo que digo, mentira. Con el permiso suyo. Okay. La pausa, los comerciales. Ya volvemos.